Alfred Frederick Regular fue encontrado culpable de torturar y asesinar mujeres en su castillo de Albemarle. La corte decreta que debe pagar con su vida. Hay pruebas irrefutables de que 12 personas murieron por su mano. En vista de la gravedad de su delito, la corte decidió variar el castigo acostumbrado de la decapitación, pues tal ejecución no sería apropiada para sus tan horrendos actos. Por lo tanto, será descuartizado. Reinhold von Vlariender. Yo te destruiré con toda tu familia. Basada en la novela de Edgar Allan Poe, La fosa y el péndulo. Gracias a Dios pudimos escapar de ese desalmado. Sin tu ayuda jamás lo hubiéramos capturado. Quizás solo sea el principio. Ojalá nunca hubiera pasado. ¡Muerte! 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 ¡Muerte!
¡Mátenlo! Sí, acercaos, honrados ciudadanos de Bürgenstadt. El feroz asesino fue condenado y descuartizado 35 años atrás. La sentencia dijeron que fue justa y veraz, que la justicia había sido hecha, que enfrentado a sus malvados actos mereció el martirio usual de aquella fecha. Con tenaces cadenas no se prolongaron mucho sus penas. Pidió misericordia que no le fue dable porque su juez fue implacable. Los asesinos deben ser castigados y en el infierno sufrir ser quemados. Brazos y piernas perdió en un suspiro con 4 poderosos caballos de tiro. Una orden, un grito y en cuartos hubo de quedar aquel noble señor el con... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo te llamabas? Ahora lo diré, buena gente de Bürgenstadt. Lo diré. Fue el conde Regula. Eso es. El conde Regula. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señor, Roger Mountain Lees, abogado, ¿no es así? ¿Qué es lo que quiere de mí? Estimado señor, sé que quiere conocer su pasado. Yo puedo ayudarle. Me encontrará en mi castillo de Andomain, en el llamado Valle de Sander. Lo estaré esperando el próximo viernes. Conde Frederick Regular. ¿Quién es él? ¿Terminó ya sus quehaceres? Aún no. Quiero hacerle un encargo. Quiero que cancele todos mis compromisos de mañana. Salgo para las montañas esta noche. ¿No terminará sus asuntos? Ha surgido algo más importante. Para mí. Acérquense, buenos ciudadanos de Lindenheimen, para que escuchen mi horrible narración. Concierne a los actos escalofriantes de un noble malvado que asesinó a sus víctimas en su castillo desolado. Les cuento una historia que jamás han oído. Ya no dormirán tranquilos cuando la hayan sabido. Se dice que hizo un pacto con Satanás y causó grandes sufrimientos y penas. ¿A cuál más? Protegido por enorme muralla, el castillo del conde se halla. ¡Baronesa! ¡Fuera un hombre! ¡Está hablando de la tierra de su madre! En el castillo de Andomain están la vida y la muerte. Pero el testigo ciego condenó a este noble hombre a que la vergüenza y el deshonor cubrieran su nombre. Nos estamos acercando a la región de las montañas. Thank you.
Insista. Buen señor, ¿podría usted vendernos un poco de heno para los caballos? ¡Clementina! Señor, tiene la ropa cubierta de polvo. Si quieres, se la cepillo. Sí, si tú quieres. ¿Puedes decirme dónde queda el castillo de Andomine? ¿Andomine? No, lo siento. Debe estar por aquí cerca. Dicen que este es el valle de Sander. ¡Abuelo! ¡El señor busca un castillo! ¡El castillo Andomine! ¿Puedes decirle dónde está? Disculpe, ¿el castillo de Andomine está cerca de aquí? ¿Andomine? ¡Santo Dios! Esa procesión. Es para expulsar al maniático y al horrible monstruo del valle. ¿Quién es el que lleva la cruz? Es un santo. Si alguien sabe dónde está el castillo, es él. Gracias. Disculpe. No quiero perturbar sus meditaciones, pero vengo de muy lejos. ¿Puede decirme dónde está el castillo de Andomine? Me dicen que está en el valle de Sander. El castillo de Andomine. Los viejos ya lo olvidaron. Los jóvenes no saben qué cosa es. ¿Por qué? El conde Regula fue el último que lo ocupó. Ahí fue donde mató a las 12 vírgenes. ¿Y luego? Y luego el conde fue descuartizado. Pero, ¿dónde están sus hijos o sus nietos? El conde no tuvo sucesores, su tierra es un erial y su castillo se vino abajo. En las noches sin luna se dice que el diablo en persona lo visita. ¿Pero por qué me invitó el conde a su castillo? Me envió esta carta por mensajero. Tiene la fecha del mes y del año. Como puede ver, firma el propio conde. El conde murió hace 35 años en el suplicio. Le advierto. Le espera un grave peligro. Tenga cuidado, señor. Buenos días, señor. Me dicen que busca el castillo de Andomine. ¿Sí? ¿Sabe dónde está? Oh, por supuesto que sí, aunque jamás lo he visitado. ¿Es cierto lo que dice la gente de aquí? No les haga el menor caso. No se les puede creer una palabra. Son campesinos, gente ignorante. ¿Me permite que lo acompañe? ¿Por qué? Verá, tengo que bautizar a un niño cerca de ahí. Y parece que aquella hermosa señora lleva la misma dirección. Suba. Dios lo bendiga. ¿Sabe usted cómo llama la gente de aquí al triste castillo de Andomine? El castillo sangriento. Señor,
Le aseguro que en toda mi vida no conocí cobarde más grande que ese. Perdón. Tomemos otro trago a la salud de los pobres cobardes. Son estos campesinos. Los pobres creen que toda esta región está embrujada. Algunos dicen que han visto al demonio montado a lomos de un hombre, como usted, un hombre fuerte. Dicen que brinca sobre él como un tigre y que no se baja hasta que el hombre cae muerto. Si se fijaran un poco mejor, verían que el diablo no es otra cosa que un vulgar ladrón. ¿Qué pasa? ¿Quiénes eran? Según dicen por aquí, los siete pecados capitales. Siga adelante. Pero, si luego nos tienden una emboscada... ¡Siga! Es usted muy valiente, señor. No tanto. Mi interés es saber finalmente quién soy en realidad. No dejaré que ladrones o asaltantes de caminos me detengan. ¿Pero tiene que saber quién es? Ni siquiera sé quiénes fueron mis padres, ni dónde nací. ¡Otra carroza adelante! La carroza de aquella hermosa dama. ¡Ay, ay, ay! Esto se pone interesante. ¿Usted herida? No, no, gracias al señor. Pero si no ha llegado usted, nos hubieran matado. Permítanme presentarme. Soy Roger Montenly. Soy Lillian von Brabant y ella es mi doncella, Babette. Les estamos muy agradecidas. ¿Eran ladrones? ¿Le robaron algo? No, nada por fortuna, pero... Tuvo mucha suerte entonces. Se llevaron al cochero. ¿Tiene usted idea de por qué los atacaron? No, ni la más mínima. Vamos camino del castillo de Andomain, donde vive el conde Regula. ¿Conoce al conde Regula? No, pero... parece que llevamos el mismo camino. ¿Quieren viajar con nosotros? Gracias. Cochero, las damas vendrán con nosotros. Baje su equipaje. Saber su pasado y su identidad, y yo a tomar posesión de la herencia de mi madre. ¿Ella era de aquí? Nació cerca de aquí. ¿Se trata de mucho dinero? No lo sé, pero lo que sea es de mi propiedad. Esta es la única cosa de valor que me dejó. También heredé sus aptitudes musicales. Me dedico a dar clases de piano para poder sobrevivir. Es mi fuente de ingresos. Todo lo que heredé de mi familia fue un medallón. No sé ni mi verdadero nombre. Cuando era pequeño, me dejaron con una carta de crédito, una bolsa de oro
Y este medallón. Pueden verse una montaña y la imagen de un santo. ¿Me permití? Por su diseño me dieron nombre. Mount Elie, que es montaña. Y Liz, de Elizabeth. ¿Heredó apellido real? Claro, solo un heredero aristócrata podría tener un escudo de armas. Pero ¿desde cuándo los aristócratas descuidan a un niño de ese modo? Es lo que espero averiguar en el castillo de Andoval. Debe comer con nosotros en la posada. ¿Todavía está lejos? No, no debe estar tan lejos. Y el posadero es un experto en vinos. Es un verdadero paraíso para un gourmet. Pidan su especialidad. Pato asado. ¡Ya llegamos! Serán mis invitados. Es muy gentil. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? No hace más de un mes, creo. ¿Hace cuánto que celebró su último bautizo? Bueno, vamos a ver, debía haber sido... No confío en él. Creo que deberíamos volver mientras haya luz. ¿No les parece que...? ¡Miren! ¡Ahí en la puerta! Querido asustarlos. ¿Puede decirnos si está lejos el castillo de Andomay? El castillo sangriento. Es sordomudo. Probaré con el lenguaje de los signos. No tiene caso. Déjelo. ¿Qué va a hacer, padre? No hay ningún niño que bautizar. Es obvio que no. ¿Qué piensa hacer? Si no le importa, seguiré con ustedes. Tal vez encontremos a alguien que regrese al pueblo. ¡Ah! En muchas partes, el lenguaje de los sordomudos lo es también de los ladrones. ¿Dónde lo aprendió? Tenemos muchos sordomudos en nuestra parroquia, hijo mío. ¡No nos dejes solas, padre! Quisiera saber qué diablos fue eso. Yo hasta aquí llegaré. No arriesgaré mi vida por ustedes. Tengo esposa e hijos. Este lugar es maligno. Mi corazón no resistirá. No hay nada que temer. Sea razonable. Mire, tenga esto y condúzcanos. No, no, no hay nada. Nada va a pasar, hijo mío. Conduce, estúpido. Mi corazón. Mi corazón. Vamos, sube inmediatamente. ¡Muévete! Un padre debe conocer algunos idiomas. ¿Y desde cuándo un padre va armado? Desde que se nos manda a lugares olvidados de Dios como este. Nada cambió en la posada. Pero el viejo desapareció. Sí, es muy curioso. No veo por qué. El chofer lo espantó. Eso fue todo.
mucha niebla, casi no se puede ver. ¡Sigue! ¡Con todo y niebla! Si usted lo ordena, señor. Si usted lo ordena. ¿Qué pasa, pedazo de dios? ¿Usted? No resisto. El bosque está lleno de voces y extrañas criaturas. El imbécil se lo imagina. No, vi tres cuervos negros en un árbol. El presagio del diablo que aparece en los días santos. Ahórranos tus supersticiones estúpidas. Debemos regresar. Cálmese y siga adelante. No tiene caso seguir, y menos en Viernes Santo. Va a oscurecer. No volveremos vivos. Escuchen lo que les digo. ¡Basta de idioteces! Oh. ¡Adelante! ¡Conduce, estúpido! ¡Ah! Eso me pasa por roncar tan fuerte. Me quedé dormido. Pero me sorprende más a mí que a ustedes. Nunca me habían pescado dormido. ¿Dónde estamos? En un bosque desierto. ¿Dónde más? Perdidos en un bosque. Espero que las damas no teman a la oscuridad. Debimos haber pasado sobre un tronco. Suerte que el cochero no se detuvo, pero pudo atraparnos un asaltante de caminos. Por eso es peligroso dormirse. ¿Qué hizo pensar en asaltantes de caminos? Fue casualidad. El señor nos proteja. ¿Qué te propones? ¿No llevas un asno de animales? Algo pasa. Es mejor que no salga. No se preocupe.
caso. Ustedes mejor no salgan. Venga, padre. Dijo que sufría del corazón. Está muerto. ¡Miren eso! Ve aquel. Está moviéndose. Tal vez aún no esté muerto. Quizá podamos ayudarle. Fabián, ¿dónde está? Aquí. Aquí estoy, soy el padre Fabián. Alguien me golpeó. Robaron la carroza. Las encontraremos por la campana. Cuando desaparezca el ruido será más sencillo. No pueden estar lejos. El castillo sangriento, solo quedan las ruinas. Jamás saldremos de aquí.
Bienvenidos a la casa del Conde Regula, amigos míos. ¿Qué está pasando? Yo sé quién toca el piano. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lillian von Brabant? Le pregunté dónde está. Sus amigas tuvieron mucha suerte. Casualmente pude evitar un accidente en el que hubieran muerto. Y ahora, caballeros, pasen por aquí. Dos invitados quieren ver al conde, señora. Roger Montailis y un religioso, sin duda, amigo de él. Darles la bienvenida. Por favor, siéntanse como en su casa. Bienvenido, monseñor. El viaje debió darles hambre. Anatole, di a la servidumbre que preparen viandas, pato asado y vino. Pero, señora, es Viernes Santo. Es cierto. Entonces, sirve lo que te parezca, Anatole. Pero mientras esperan la cena, dales algo de beber o morirán de sed. ¿Qué es lo que le han hecho? Estaba perturbada. Pensé que sería mejor administrarle un sedante. La poción es sumamente suave. Le pasará antes de que llegue el conde. Es absurdo. El conde murió hace 35 años. Lo verán salir de entre los muertos. Un momento. ¿Dónde estaba Beth? No se preocupe. Esto es admirable. Acérquense. Admiren mis pinturas. No pueden rehusarse. Una pintura hermosa. Lillian. Parece que los conozco. ¿Han venido con frecuencia? Lillian, trata de controlarte. Te siento como de mi familia. Ah, perdona, no me había dado cuenta de que me traías un obsequio. Qué encantadora idea. ¡Qué detalle más lindo! Gracias. ¡Lillian! Sirve primero a los invitados. Mucho cuidado, yo evité beberlo. ¡Deprisa! ¡Los invitados tienen sed! Del demonio, claramente. De tres vasos de vino, ¿cuál contenía el ácido? El mío no es así. Tú querías asesinarme, ¿verdad? Pero lo pagarás caro. Pero, monseñor... No me llame así. Yo no soy monseñor. Me gano la vida robando. Soy asaltante de caminos, ¿entiende? Yo esperaba tener buenas ganancias cuando empezó a pasar todo esto. Si tú me sacas aquí, te perdono la vida. Todos van a salir de aquí oportunamente. Pierde cualidades y pasatiempo. Vengan. Dios mío. ¡Babette! ¡Babette! ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estoy? Oh, Dios mío. ¿Qué bosque? Nos asaltaron. Luego una casa desierta. ¿Cómo saldremos? ¡Tenemos que salir! ¡Oh! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! El efecto de la poción se ha ido. Por fortuna. ¡Yo quiero salir! ¡Déjenme salir! Lillian. Lillian.
Saldremos de aquí. Ya no te encuentras sola. Roger. Yo estoy aquí. Roger. Oh, Roger. Tengo miedo. Esta casa es horrible. Es siniestra. Esas pinturas son malignas. No sé cómo, pero debemos salir o nos matarán. No debemos perder tiempo, Roger. Debemos salir. Mira ya. Las cortinas esconden la salida. Oh, no puede ser. Oye, dime que no es cierto. Tal parece que en ese cuadro nos pintaron juntos. No lo entiendo, pero lo averiguaremos. Están descuartizando a un hombre. Debe ser el conde Regula. Pero tú eres el que está junto a mí. ¿Cómo es posible? ¿No es ese un escudo de armas? Hay una cosa que sé ahora. Las personas que me criaron interpretaron mal mi escudo de armas. Marienberg es el Monte Marion. Me dijeron que mi nombre era Monte Gris, Santa Isabel. Berg es montaña. La santa no es Santa Isabel. Es la Virgen María. Y de algún modo tú y yo estamos juntos en la pintura. ¿Pero cómo pudo haber sido? Nunca habíamos estado aquí. ¿Tu madre te habló de alguna experiencia que pudiera haber tenido cuando vivió aquí? No. De hecho, me prohibió hablar del pasado. Era el único tema que siempre evitaba. Ilian, debo averiguar el secreto del castillo. Y debo ver al conde Regula. Tengo que llegar al fondo de todo esto. Lillian, ¿me ayudarás? Sí. ¡Asesinos! ¡Homicidas! ¡Son demonios! ¡Es inhumano lo que quieren hacernos! ¿Qué le pasa? ¿Qué ha visto? Se lo mostraré. ¡Venga conmigo! No debe verlo una mujer, ella que se quede aquí. No, no volveré a dejarla sola. Ven. Está bien. ¿Te encuentras bien? Me atacaron. El criado iba a estrangularme. ¿Puedes caminar? Sí. Cuide de ella. Cierra los ojos.
Yo te llevaré. No, gracias. Estoy bien. Debes aprender que la obediencia es la mejor cualidad que tiene un sirviente. Esta vez no te saldrás con la tuya, monstruo. De muerto. Me colgaron. ¡Tú eres el demonio! Si retiran a un hombre de la horca inmediatamente después de colgarlo, se puede volver invulnerable. Estoy viendo visiones. ¿Quieres decir que no sentiste nada? Nada sentí. Y no me ha quedado un solo rasguño. ¿Dónde está la mujer? Babette. ¿Tu herencia? No me interesa. ¡Señor! ¿Dónde está Babette? Desaparecido. El criado es un cadáver. Es un muerto ambulante. Supongo que pensarán que estoy loco, pero es la verdad. Por acá, amigos. El conde Regula les espera. Por acá, por acá, por acá. No. Tiene mucha razón. Regresemos. Estamos más seguros allá. Tienen que hacer lo que les ordeno. De otro modo harán perder la paciencia a mi amo. Ahora, venga. Roger, ¿qué es lo que pasa? ¡Atrás! Quédense donde están. ¿No necesitan andar más? ¿Han encontrado algo que les divierta? ¿Estas son las 12 mujeres asesinadas? Sí. Pero esa no es razón para que no se sientan como en su casa. Acérquese, Lillian von Brabant. Mi amo, el conde Regula, fue descuartizado. Pero sin importar lo que lo destrozaron, su espíritu sigue intacto.
Antes de morir me encargó una difícil misión. He cumplido sus órdenes religiosamente. He hecho todo lo que solicitó. Solo su deseo final queda por cumplir. Su deseo de volver a la vida el Viernes Santo. En este Viernes Santo especial volverá a vivir. Hay una fuerza que no resisto. Una cruz. ¿La cruz? Yo no tengo mi cruz. Yo no la tomé. Así que tú tienes la cruz. Fabián. La tomé, pero estaba pensando en devolvérsela. No puedo tolerar la presencia de una cruz. ¡Sal de aquí inmediatamente! ¡Fuera de aquí! ¡Fabián! Suficientemente pura para presenciar este acto solemne. El conde Frederick von Regula ha renacido de entre los muertos. Roger von Marienberg es el hijo de aquel hombre. Lilian von Brabant, la hija de aquella mujer. Bienvenidos a mi casa. Se ha hecho todo como se planeó. Cumplí sus órdenes. Hubo muchos obstáculos que tuve que superar. Pero mi devoción por usted, amo, me dio los poderes necesarios para realizar todos los detalles. Este es un gran momento para mí. No los detendré mucho, pero les daré una explicación. Durante muchos años busqué el secreto de la vida eterna y finalmente descifré el secreto. La sangre es la vida. Una vez conociendo el secreto de la vida, la inmortalidad estaba a mi alcance. Pero para lograrlo, necesitaba la sangre de 13 mujeres. Encontré 12. Lucharon contra la muerte. Yo necesitaba su deseo de vivir. La décima, tercera, era Lilian von Brabant. Tu madre me entregó a las autoridades. Roger von Marienberg, tu padre me sentenció a muerte. Pero antes de ser detenido, pude tomar algo de concentrado de sangre. Y así he vuelto después de 35 años para vengarme.
necesito unas cuantas horas. El tiempo importa poco a los muertos. Mis otras órdenes, Anatol. Exterminar a las familias de los jueces. Ya lo he hecho. Todos y cada uno. Pero él fue llevado a otra ciudad, que está muy lejos de aquí. Después de esto, fui arrestado y ahorcado. Pero gracias a su bondad, también pude escapar. Usted me dejó el elixir de la vida eterna. Poco antes de la ejecución, bebí la mitad del frasco, lo que evitó que mi cuerpo se deteriorara. Y así viví para cumplir sus deseos. Encontrar al último miembro de la familia von Marienburg, que está ante usted. Lilian von Brabant. Tú tomarás el lugar de tu madre. Tengo la sangre de 12 vírgenes. Serás la 13ª. Me darás la vida eterna. Jamás te atreverás. Roger von Marienburg morirá. Será una muerte horrorosa. ¿Significa algo para ti? Mejor. Todo está listo. ¿Está lista? Aún es difícil. Su sangre me dará el elixir de la vida eterna, pero no tiene bastante miedo. ¿Cree que ayudaría si viera la ejecución? Desatará. Levántate. Ven acá. Ven. Ahí, en el pedestal. Ve por la máscara. Thank you.
¿Excepto tú? Sí, lo haré. Detrás de esas mujeres hay una entrada. Conduce a un pasaje que lleva a la cámara del péndulo. Tratará de llegar a él. De ese modo, su terror será mayor. Ya debemos empezar. Pasará en un instante. Thank you.
Ya es hora. Unos segundos más y completaré la venganza. Gracias a Dios, estás vivo. ¿Cuánto tiempo queda? Unos 100 latidos de corazón, señor. El ácido. ¿Dónde está Lillian? Me sube en una celda, no he visto a nadie. Debe estar en peligro. No podemos pelear contra ese demonio. ¿Por qué el mayordomo le devolvió la vida al conde? Lo más importante ahora es salvarla. Debe estar en la cámara de tortura. El concentrado se ve muy bien. Llegó el momento de sacarle sangre a la última. Coloque el tubo en la arteria carótida. Excelente. Se prepara para su gran momento triunfal. ¡Amo! ¡El concentrado no funciona! ¡Tú llevas algo que nos rompe el círculo mágico! Podría ser esto. ¡Llévatelo! Déjala ir. ¡Destruye la cruz y la libero! ¿Tan libre como esas 12? ¡Destrúyela! ¡Si te niegas! Lo sé tan bien como tú. Te convertirás en polvo. ¡Destruye la cruz! Este reloj mide tu vida. ¿Cuántos segundos te quedan sin tomar el elixir? ¡Destruye la cruz! Yo también tengo un péndulo. El péndulo que te destruirá. ¡Ah!
los lejos. ¡Arrójala lejos! Con mucho gusto. ¡Aquí estamos! ¡Finalmente la encontré! ¡Baronesa! ¡A ver! ¡Adelante! ¡Vamos a donde quieran! ¿A dónde quieres ir? A donde vayas tú. ven acá, Babel. Lo que viene empieza, viene acá. ¡Qué preciosa eres! Roger, las horas horrendas que pasamos ayer fueron solo un sueño, ¿verdad? Pudo ser una pesadilla. Para mí esto es real. ¡Este es el mejor amanecer que he visto en mi vida!